Víctor, de Perú. Carme, dic aquí a Collblanc. Me llamo Isabel y tal, soy ecuatoriana. Por 50 años. Sí, hace unos 15 años. Más o menos unos 11 años. Y yo me llamo Yolanda, 7 años. Yo me llamo Fidel. No, vivo en otro barrio, de San Josep, también de Hospitalet, pero no este en concreto, pero aquí he estado 30 años viviendo también en el barrio. Me llamo Richard, soy de Ecuador. Me llamo Lupe. Yo soy extremeña, soy de la parte de Badajoz y me vine con 5 años. 8 años. Ya llevo 50 años aquí en el barrio, para mí mi barrio es este, mi vida es esta. Miquel, des de fa 4 anys no visc aquí. Bueno, perquè va néixer la meva primera nena, i bueno, el barri que havia conegut jo i el que he nascut jo, la veritat és que trobo que s'ha deteriorat bastant. Doncs perquè estàvem ben al preu als pisos i ens va agradar el barri. M'agrada l'ambient comercial que hi ha i el tracte personal de la gent del barri. Tinc el mercat a prop, que és el que em convé també, botigues, estic contenta del barri. Bueno, jo he anat aquí al col·le, al Santiago Apòstol, que és de Sant Jaume i tal, i la veritat és que, bueno, sorties al carrer, anaves en bicicleta, podies sortir, i trobo que la cosa s'ha empitjorat bastant. Trobo els carrers molta brutícia, hi ha molta gent pel carrer que abans no hi havia, amb soroll. Hombre, pues que se jugaban mucho más los niños en la calle, por ejemplo, cosa que ahora pues no pasa. Lo típico, ¿no? Pues al escondite, a correr, en fin, a pelota, sobre todo mucho fútbol en las calles, no había tanto tránsito, han cambiado mucho los tiempos y el barrio. Es que és de difícil solució, perquè la ciutat és la que és, no pot créixer més, entenc que no pot créixer més. Llavors, segurament el problema és que ha arribat molta més gent, que viu molta més gent, no és que sigui un problema, és que si viu molta més gent i l'espai és el que és, crec, difícil solució. Pues podemos buscar más espacios para los niños. Igualmente en el barrio aquí vemos que no hay, por ejemplo, ningún tipo de atracción o de parque para ellos. Y en vez de haber tanto cemento, pues también un poquito más de verde, de tierra y de columpios. Y luego, pues claro, las personas mayores que tengan en cuenta que si no tienen, tienen que jugar también, ¿no? Más espacio. Es un espacio antiguo, con lo cual queremos decir que amplitud no hay. Podemos adaptarnos, pero nos va a costar porque no se pueden hacer partes, no se pueden hacer edificios nuevos, pero sí que podemos adaptarnos unos con otros en el poco terreno que tenemos. A vegades la convivència amb els veïns, no dic que sigui fruit de la immigració, però suposo que en part crec que sí, que hi ha hagut una mica de... la gent no conviu igual amb la gent de fora que amb la d'aquí. I no sé si és culpa nostra, si és culpa d'ells, si suposo que és una mica de tots, però en aquest sentit crec que la convivència no és massa bona i el barri en aquest sentit crec que no m'agrada i és per això que vaig marxar. Pues que s'ha embrutat molt, de molts xorissos, y molts, perquè a mi m'han robat dos vegades. Bueno, es un barrio que es tranquilo dentro de todo y muy plural, sí que es verdad, cada vez más. Sí, vemos una diversidad en cuanto a cultura, pero estamos integrados. Esa diversidad como que es un poco compleja, pero al final las piezas se van uniendo. Home, amics, per dir amics i amigues, doncs no. No, perquè no hi ha ocasió. Ara aquí mateix hem estat pintant, sí, vien d'altres països i han col·laborat tots junts. A la meva escala hi ha gent de moltes cultures i em relaciono amb tots. Tinc gent de fora, d'Amèrica Latina, i tinc gent d'Andalusia, i tinc gent d'aquí de Catalunya, o sigui, em relaciono amb tots. Bien, mira, la gran mayoría nos saludamos, no tenemos una amistad, pero nos saludamos. O sea, hay una educación y eso es fundamental para la convivencia. Aquestes persones també sempre estan amb les d'elles, més aviat, que si amb nosaltres. Bueno, hay que socializarse, no es bueno cerrarse porque se ve que hay muchos gestos. Personas blancas con personas blancas, personas negras con negras, tal país, y eso no puede ser así.
però en fi, a lo millor amb el temps també ens anirem acomodant uns i altres, però de moment pues, es veu allà al parc mateix, es veuen totes aquelles senyores amb els nens de la seva país, del seu país, que estan pues, elles més juntes que les altres. Però clar, això segurament és perquè són els primers anys i no s'han acostumat encara. Però vaja, no tenim res dolent per elles, no? Al contrari. Bueno, siempre hay una diferencia en lo que es América y Europa, siempre hay una diferencia. Al comienzo un poco costó integrarse, pero poco a poco ya uno fue conociendo esta cultura y todo, y no solamente de mi parte pude aportar, sino también he recibido mucho de esta cultura. Ha sido fácil. Bueno, también está en uno la forma de abrirse a la gente, no cerrarse. Falta mucho para eso, ¿no? Porque tendríamos que tratar de entender al otro y muchas veces no estamos por la labor. Pues eso es la verdad, que no podemos llegar a ese punto de amistad porque las culturas son diferentes y nosotros pues, miramos al otro desde nuestro punto de vista. Entonces, poder entender al otro desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura, es difícil. Tenemos que ponernos en la piel del otro y yo creo que esa es la única manera. En caso contrario, no va a ser posible. Perquè, esclar, jo, clar, com que no tinc amistat, doncs no sé gaire de lo d'elles. Però si algun dia tinc alguna amiga o venen allà al grup de dones, alguna que ens expliqui coses del seu país, doncs potser també ens agradarà saber com viuen i com els costums, també. Sí, perquè, fíjate, he tenido algún amigo marroquí y cuando nosotros hemos tratado de ser amigos, lo hemos conseguido y hemos podido compartir cosas, ayudarnos mutuamente, yo con mi profesión, él con su profesión, y bueno, y ha sido posible la comunicación y la amistad. Bueno, nos entendemos, ¿no? Pero más los chicos con los chicos y las mujeres con las mujeres. Las que som ja grans, pues encara tenim una mica el costum, diguéssim, a casa encara que hi ha molta ajuda, però les joves, pues sí, tant elles que treballen i els marits, doncs fan les coses de casa, però elles expliquen que totes fan cada un el que pot. Ai, que milloraria. Primer, que hi hagués treball per a tothom, que hi ha molta gent amb l'atur. I segon, doncs, pues que ens acostuméssim ja tothom a conviure amb les costums pues, com d'aquí, perquè moltes persones encara no estan molt ambientades, que s'acabessin d'ambientar i viure pues, normal, com tots. Pues que pego otro cambio radical, que cambie todo, que sea más moderno. Que no haya desigualdad, que todos fuéramos iguales a los ojos de cualquier persona. Que se trabaje en conjunto, porque eso conlleva al mejoramiento de hospitales. Que hi hagi armonia amb tothom, que tothom s'entengui i que no hi hagi mal rotllos i que tothom convisqui. Thank you.
que se va, que tú no puedes. Y antes no veía yo. Bueno, soy Blanco Raja, guapo, guapas. Aprovecho para deciros guapo, guapas. Venga, venga, buen día. La Vivi, la presidenta de la Fundació Aguava, i aquest matí hem estat aquí a la plaça del Mercat fent una activitat perquè la gent del barri pugui participar, dir la seva, però intentant construir entre tots i totes un barri que ens agradi, que ens motivi, el que participem, en el que sentim a gust. Hem estat fent dinàmiques per vèncer aquells prejudicis que hi ha, que estan al barri, que estan al dia a dia, però que pensem que les persones que el formem els podem combatre i podem fer que aquest sigui un barri per tots i per totes. Bueno, la idea era tomar esta como metáfora, porque siempre en nuestra cotidianidad tenemos muros, ¿no? Ponemos muros con, bueno, primero el muro de nuestra casa, ¿no? Que es visible, que a la vez que nos protege, nos separa de los vecinos, ¿no? Y eso ya es la primera instancia de separación. Y también hay otros muros que no son materiales y que hacen que nos dividamos. Entonces la idea era poner en ese muro cómo estos prejuicios que hay en el día a día respecto de las personas extranjeras, respecto de las personas con opciones sexuales diversas o las personas que tienen algún tipo de discapacidad o incluso sobre los jóvenes, sobre los niños como grupo social o las mujeres, y ponerlo en evidencia y un poco cuestionarlos y luego buscar fórmulas para un poco deconstruirlo, ¿no? De terminar con ello. Ha estado muy bien porque, bueno, ha habido muchísima gente que ha participado poniendo cosas en las cajas, o sea, prejuicios. Lo que sí fue interesante es que mucha gente, o sea, le preguntábamos algo que tú hayas sentido, por ejemplo, alguna discriminación hacia ti, y la gente contestaba, pero la mayoría de las veces se expresaban los prejuicios que efectivamente tenía esa persona. Como por ejemplo, viene por la noche y nos roba, son guarros, nos quitan el trabajo. O sea, prejuicios que efectivamente la gente tenía, o sea, que quizás no se entendió del todo la ironía de la actividad. Doncs aquesta activitat és una activitat de transformació de conflictes a través de l'art, i el que fem és participar conjuntament, veure com ens relacionem entre nosaltres i quins són els mecanismes que utilitzem per la negociació. I avui l'hem fet aquí a la plaça del Mercat de Torreblanca, Torreblanc, perquè el que volíem era una mica veure com la gent es relacionava i pensar el barri com el volíem construir entre tots i totes. I ens hem trobat que a l'hora de fer la negociació doncs sortien, bueno, problemes típics, no? Doncs del diàleg, com ens relacionem els uns amb els altres, doncs pues pensàvem quines coses volíem que hi hagués al barri i no costava posar-nos d'acord, ha calgut fer molt diàleg. I una mica això, no? Ens ha servit per pensar com era la plaça i com era el barri que volíem. Com a punt positiu, també una cosa que ha sortit és que si ens unim tots i totes, doncs és més fàcil construir coses conjuntament que no pas individualment. I també ha sortit que quan treballem amb colors i amb pintures, de vegades és més fàcil que si ens asseiem tots a parlar a una taula, no?